kapag natin, pangali at kapag natin, sila Funda Milia yun, di ba? Estamos en el cráter del Gorongoro, en el corazón de África. Kaloloy, el Ranger Wakamba, mi amigo, nos está explicando que en estos parajes se encuentran las más grandes concentraciones de animales del mundo. Aquí viven miles de cebras, miles de ñus, miles de antílopes, leones, rinocerontes. Este es uno de los últimos paraísos de la gran fauna africana. Estamos aquí para hacer un largo safari fotográfico, para contarles con las imágenes vivas, yo diría que casi palpitantes, cómo nacen, cómo viven, cómo se aman y cómo mueren los animales africanos. El elan, el más grande de los antílopes, 700 kilos de proteínas vivientes. Y las cebras y los ñus, de los cuales en el Serengeti hay hasta 500.000 y componen manadas mixtas, perfectamente jerarquizadas, que tratan de defenderse del ataque de los leones y que decoran el paisaje con sus bonitas rayas y con su sempiterno movimiento. Las gacelas de gran, esbeltas, como si fueran de porcelana.